Estas son las imágenes dramáticas que evidencian la tensión que se vive en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Y es que precisamente a las 17 horas con 30 minutos se registra un ataque armado en el interior de una discoteca ubicada allí en la zona 1. Esta discoteca tenía el antecedente de haber sido clausurada meses atrás. Sin embargo, una situación lamentable se da, una riña entre pandilleros de la Mara Salvatrucha y la Mara 18. Se enfrentan a balazos, incluso participan, ingresan por la calle en una moto y pasan disparando. Ha dejado ya 12 personas fallecidas y 9 personas más heridas que han sido trasladadas al hospital Roosevelt. Hay que decir que las 9 personas heridas aún se investiga si están vinculadas directamente con las dos clicas que se enfrentaron. Una de estas, la de Dementes Locos de la Mara Salvatrucha. La intervención de la Policía Nacional Civil, vea usted esa dispersión de agentes, esa movilización que se da rápidamente de los agentes ubicados en la comisaría 11, permite la captura casi que de inmediata de 3 pandilleros que están involucrados en este ataque armado registrado en horas de la tarde en la zona 1 de la ciudad capital. Mucha tensión, el área aún sigue resguardada, el Ministerio Público se encuentra en el lugar, tiene acordonada el área, el paso ha sido cerrado y están ya habilitando pues una vía alterna. Si usted tenía pensado acercarse a la zona 1, por favor no lo haga, porque aún continúa un operativo para dar con más capturas de posibles pandilleros. Pero ¿qué dice la Policía Nacional Civil del accionar y sobre todo de las capturas? Escuchemos entonces ahora la versión que nos brinda el portavoz de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar Chinchilla, que nos tiene más detalles de este operativo casi que de inmediato, luego que se da este ataque armado en la zona 1 de la ciudad capital. Veamos. Intervención por parte de la Policía Nacional Civil para la captura de integrantes de la Mara Salvatrucha, personas que han sido capturadas ya que son los presuntos responsables de haber disparado en contra de la humanidad de 8 personas. Esto en el sector de la 11 calle entre 6ª y 5ª avenida de la zona 1. La rápida intervención de la Policía Nacional Civil hizo posible la incautación de 2 armas de fuego con las cuales presuntamente dispararon en contra de las víctimas, que se encontraban dentro de una discoteca. Es una valiente intervención por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil para la captura de estos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha. Cabe mencionar que desde el viernes a esta fecha se han capturado a 27 integrantes de Mara, tanto de la Mara 18 y de la Mara MS, en intervenciones valientes por parte. Ahí escuchábamos entonces las declaraciones que ha difundido la Policía Nacional Civil a través de su portavoz Jorge Aguilar Chinchilla, dando detalles sobre todo del operativo que se da casi que de inmediato. La comisaría 11, los agentes ubicados en ese lugar, pues reaccionan tras el sonido de detonaciones de arma de fuego, inmediatamente proceden a cerrar vías cercanas a donde se escuchaban las detonaciones. El reaccionar casi que de inmediato permite, minutos después, la captura de 3 presuntos pandilleros. Mucha atención porque 2 de estos son menores de edad, adolescentes de 16 años, adolescentes que tienen la fuerza, la valentía y sobre todo la práctica para disparar un arma de fuego y cumplir con su objetivo, asesinar al pandillero rival. Nosotros le estaremos dando más detalles de lo que sucede a esta hora de la noche en la zona 1 capitalina, luego del ataque armado que se da en la discoteca ubicada en ese sector.